thinking, oh, you get this out there. Out there is the fast summer. Es casi verano. Es ist heiß. Calor. Calor. So. So, am Montag haben wir Lektion 17 angefangen. Hier haben wir den Verb werden. Okay, aquí en la lección está 17. Nos hemos metido con el verbo werden. Werden. W-E-R-D-E-N. Werden. Es un verbo importante porque con él es un verbo que funciona como él solo, o como os dije, en el sentido de que tiene un significado de llegar a ser, de una cosa que se convierte en otra cosa. Y el ejemplo que más fácil que os ponía es ich werde rein. Yo me convertiré en rico o yo seré rico. Evidentemente no es el grosero estar, pero es con el que se forma el futuro. Pero como os dije, tiene un sentido solo, cuando vas solo, tiene ese sentido de llegar a ser, convertirse en una cosa, en otra cosa, y luego tiene también la forma de crear el futuro. Entonces conjugáis el verbo y al final de la frase ponéis el verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ich werde einen Apfel essen. Yo comeré una manzana. Se me ha ocurrido poneros unos cuantos ejemplos de cada uno de los casos. Es decir, cuando funciona solo, el verbo werden, acordaos, ich werde, du wirst, wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. ¿Ya? Por ejemplo, cinco ejemplos, fünf Beispielen mit Verben allein, solo. Por ejemplo, eins. Ich will Politiker werden. Por cierto, en esta lección también se habla del verbo wollen, del verbo querer, que no es amar. Ich will, du willst, will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Repito el ejemplo uno. Ich will Politiker werden. Yo quiero ser político, yo quiero convertirme en político, yo quiero llegar a ser político. Ich will Politiker werden. Zweite Beispiel, ja, segundo ejemplo. Ich werde Polizist. Ich werde Polizist. Yo me convertiré en policía, yo voy a ser policía, yo seré policía. Dritte Beispiel, tercer ejemplo del verbo werden solo. Ja, kein Problem, Sie werden hier. Kein Problem, Sie werden hier. Ningún problema, ellos estarán aquí, ellos estarán aquí presentes. Kein Problem, Sie werden hier. Vierte Beispiel. Ich werde ein Astronaut. Ich werde ein Astronaut. Yo me convertiré en un astronauta. Yo seré un astronauta. Und fünfte Beispiel, el quinto ejemplo. Die Autos werden immer teurer. Die Autos werden immer teurer. Los coches serán siempre más caros. Bien. Estos eran los cinco ejemplos en los que podíamos encontrar el verbo werden solo. Ahora os voy a poner cinco ejemplos del verbo werden utilizado como auxiliar para formar el futuro en alemán. Por ejemplo.
1. Sie werden einen Apfel essen. Sie werden einen Apfel essen. Ellos comerán una manzana. ¿Lo veis? Sie werden, ¿el qué? Einen Apfel y el verbo essen. Sie werden einen Apfel essen. Zweite Beispiel. Sie fährt nach Deutschland, aber ich werde nach Österreich fahren. Sie fährt nach Deutschland, aber ich werde nach Österreich fahren. Ella viaja a Alemania, pero yo viajaré a Austria. La repito. Sie fährt nach Deutschland, aber ich werde nach Österreich fahren. Dritte Beispiel. Du wirst am nächsten Jahr einen Wagen kaufen. Du wirst am nächsten Jahr einen Wagen kaufen. Tú comprarás el próximo año un coche. La repito. Du wirst am nächsten Jahr einen Wagen kaufen. Vierte Beispiel. Er wird ein Buch schreiben. Er wird ein Buch schreiben. Él escribirá un libro. Repito. Er wird ein Buch schreiben. Él escribirá un libro. Und fünfte Beispiel. Ihr werdet einen Kaffee trinken. Ihr werdet einen Kaffee trinken. Vosotros tomaréis o beberéis un café. Vosotros beberéis un café. Ihr werdet einen Kaffee trinken. ¿Ya? Gut. En otro aspecto importante en esta lección es el une y el mit. Y el sin. Acordaos que es interesante porque tenéis que tener cuidado porque el mit, lo que viene después del mit, siempre, siempre, siempre es dativo. Mientras que lo que viene después del ohne, O-H-N-E, sin, después del ohne, siempre, siempre, siempre viene acusativo. A ver, os he preparado un ejemplo. Con ohne. Ich reise ohne einen Wagen. Ich reise ohne einen Wagen. Yo viajo sin un coche. Ya con el mit. Ich reise mit einem Wagen. Yo hole. Ich reise mit einem, mit M, Dativ, mit einem Wagen. Ja, klar? Gut. Os iba a hacer una introducción a los adjetivos comparativos, pero lo vamos a dejar para el lunes, si os parece. ¿De acuerdo? Después, lectura. No sé si os acordáis que el lunes os hablé de una página de lingua.com, lingua.com, donde en el apartado Listen, lectura, leer, hay muchos textos que tienen después preguntas sobre el texto, ¿de acuerdo? El que menos tiene es A1, pero estoy seguro que el A2 a estas alturas vais a poder ya mirarlo. Además, eso no os vendría nada mal. Repito.
de A1, se llama Juliana in Deutschland, si no me acuerdo más. Hay otro más de A1 que se llama Vorstellung, 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 presentación, Vorstellung. Ya os digo que está en lingua.com, en el apartado de inglés. Si buscáis por el buscador Google y ponéis lingua.com y Vorstellung, os va a llevar a esa página. Después, el punto friki. Estaba hoy con la música. Porque no sé por qué me lo he estado pensando en Heidi. Heidi, para vosotros, Heidi. Heidi. Creo que ya he comentado una vez que todas estas series, Heidi, la abeja maya, para mí, Divine Maya, abeja maya, Marco de los Apeninos a los Andes, todas estas series yo las vi en Suiza. Con lo cual, para mí todos estos dibujos hablan en alemán. Entonces, tenéis en YouTube, hay alguna de la canción de Heidi en alemán, de la serie en alemán, y luego podéis encontrar fácilmente el texto. Hay incluso alguna en YouTube que he visto que tiene los subtítulos en alemán. ¿Ya? So. Danke schön. Und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. ¿Ya? Wir sehen uns am Montag. Tschüss.